Bien, señores, continuamos. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso con su espacio Migración al Día. Recuerden, 809-226-3353. Ese es el contacto con nosotros, 809-226-3353. Pero además nos pueden llamar hoy a través del 829-849-488-8570. 849-488-8570 para preguntas migratorias. ¿Cómo cambiar mi perfil? Atención, Jensi. ¿Cómo cambiar mi perfil para visa de paseo después de una negación de visado? Esa es una pregunta que la gente siempre se hace. Fui al consulado, me negaron la visa. ¿Qué debo hacer para que la próxima vez tenga más posibilidades y me puedan dar una visa? Lo primero, señores, que vamos a hacer es verificar lo que podíamos haber hecho y no lo hicimos. Por ejemplo, una persona que vaya al consulado en unión libre y no le dieron la visa, bueno, pues sencillo, para la próxima vez me caso con mi pareja. Y más si tengo hijos. Si usted fue al consulado en unión libre y no le dieron la visa, vamos a cambiar algo. Vamos a cambiar algo para que nuestro perfil cambie. Por lo menos vamos a casarnos. Fui al consulado con mi negocio informal. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues formalizarlo. Formalizar mi negocio. Registrarlo en ONAPI, registrar en la DGI y pagar mis impuestos. En este momento, señores, a la mayoría de personas que van al consulado y le dicen que tiene su negocio informal, le preguntan si lo tiene formal o informal el negocio. Y si usted lo tiene formal, pues debe llevar entonces el RNC y algunos pagos de impuestos. Me doy cuenta que es muy importante en este momento lo de usted tener su negocio registrado. Así que también, esa es otra parte muy importante, formalizar su negocio. Correcto. Si usted fue al consulado solo y tiene su esposa, vaya con su esposa. Vaya con su pareja al consulado. Buscar mejor asesoría. Usted debe saber qué le van a preguntar. Usted debe saber cómo responderlo. Buscar buena asesoría. Un llenado del formulario sin errores. Muy importante, señores, que usted no tenga errores. Siempre la verdad en su formulario DS-160. Reciba una preentrevista antes de la cita consular. Muy importante usted pasar por donde su asesor migratorio para que le dé una charla sobre las preguntas o las posibles preguntas que le vaya a hacer el oficial consular. Cada caso es muy diferente. Cada persona le preguntan cosas diferentes. Depende de su profesión y depende de la edad de esa persona. Hablar siempre la verdad frente al oficial consular y explíquele de manera convincente qué usted hace, a qué usted se dedica. Yo soy negociante, pero ¿qué tipo de negocio usted hace? Hay personas, hay oficiales que no conocen de lo que usted le está hablando. Entonces usted tiene que explicarle lo que usted realmente hace para que ese oficial pues le pueda entender y le pueda otorgar el visado. También tener un buen motivo de viaje. ¿A qué usted va a los Estados Unidos? Voy a conocer a mi nieto, voy a ver mis nietos, voy a ver mi hijo, voy a participar de un evento. O sea, usted tiene que saber cuál es el motivo principal que usted tiene para explicarle al oficial consular y poder convencerlo de que le dé esa visa. Tanto para personas que van por primera vez como personas que ya se le ha negado un visado. Así que, señores, si a usted le negaron su visa, pues trate de que algo cambie la próxima vez que usted vaya. Y no se vaya al otro día, aunque las citas están como quiera para el próximo año. Nosotros sugerimos mínimo 6 meses para usted volver al consulado y si puede durar un año, sería excelente. Después de una negación, lo prudente es durar por lo menos un año y que trate de que algo cambie en su vida para cuando usted vaya al oficial consular, el oficial le pregunte qué ha cambiado en su vida en este momento, por qué en este momento usted me va a convencer para que yo le dé la visa. Bueno, tengo mejor trabajo, gano más, cambié de trabajo, estaba en unión libre con mi esposa, me casé, mi negocio era informal, ya está formalizado, pago mis impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, señores, esa es la parte muy importante. Esa es una parte muy importante para que usted pueda, pues, cambiar su perfil a la hora de volver a su entrevista consular. Vamos, señor director, con el pueblo en preguntas y respuestas. Y ahora en Migración al Día interactuamos.